Estamos excavando en un solar de propiedad particular de un vecino de Tauste que ha cedido para realizar la cuarta campaña de excavaciones investigando la necrópolis medieval islámica de Tauste. Hasta ahora hemos realizado tres catas, una en 2010, otra en 2011 y la última de 2012, un poquito más grande, para investigar y llegar a conocer cómo se enterraban los taustanos de hace 1000 años. Los objetivos de la excavación es conocer la necrópolis, por eso digamos que hay dos formas de llegar a conocerla. Una, excavar solares grandes como este, y otro, hacer catas, en este caso serían en los viales de las calles, para poder saber la extensión total de la necrópolis. Nos llega a estimar que hay más de 2 hectáreas, o sea, 20.000 metros cuadrados de necrópolis, que con la densidad de enterramientos por metro cuadrado que hayamos hasta ahora, podemos calcular que al menos habría 4.500 individuos adultos enterrados, más las tumbas infantiles que suelen enterrarse entre medias de unos y otros. Hasta estas investigaciones, la historiografía, lo que se contaba sobre Tauste, se decía que no existía prácticamente hasta que la conquista cristiana expulsa a los musulmanes. Sin embargo, con estos hallazgos podemos reescribir la historia de Tauste y adelantar, o sea, retrasar su existencia al menos 4 siglos. Los análisis de carbono 14 que hemos realizado a 3 esqueletos nos han dado fechas del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. Además, hemos encontrado un par de fragmentos de cerámica que nos ocupa también el siglo XI, con lo cual sabemos que durante los 4 siglos de ocupación islámica del Valle del Ebro, Tauste tenía una importancia a nivel regional al menos tan grande como la que tiene hoy en día. Nosotros sabemos que estos enterramientos son islámicos porque el ritual de enterramiento islámico prescribe que tienen que estar siempre mirando hacia la Meca, en este caso el sureste. Entonces, en esa época lo que hacían era hacer una fosa muy estrecha en la que encajaban el cuerpo de tal manera que al descarnarse, a perder la carne, los huesos no se movieran y mantuvieran siempre esa mirada hacia la Meca. Además, el ritual islámico prescribe que todos deben llegar al juicio divino en igualdad de condiciones, con lo cual no lleva ninguno a jugar, salvo contadas excepciones. Con lo cual lo que encontramos es un esqueleto sin más. Los enterraban en un ritual de limpieza y de purificación con un sudario, con una tela blanca y limpia, simplemente. Mi trabajo en la excavación consiste fundamentalmente en apoyar, en ayudar al director Francisco Javier Gutiérrez en todo lo que es necesario, y eso incluye pues desde el asesoramiento histórico, que es un poco la tarea más específica que tengo que desarrollar, hasta pues la colaboración en las tareas de extracción de los esqueletos, que es lo que estamos realizando ahora mismo en el transcurso de estas jornadas. La excavación que estamos llevando a cabo pues puede aportar unas referencias bastante interesantes en la medida en la que contribuye a situar un poco en el mapa, vamos a llamarlo así, en el mapa del desarrollo del poblamiento andalusí, del poblamiento musulmán, a Tauste, que es una población que ha tenido tradicionalmente una importancia considerable ya en el periodo medieval y desde luego en época moderna y reciente,
Y en ese sentido, la información de la que disponíamos para la época musulmana era muy limitada. Es el primer año, es la primera ocasión que aquí en Tauste se hace un campo de trabajo con estudiantes desde los primeros cursos hasta aquellos que ya están realizando su tesis doctoral. Eso supone, pues, primero un aval científico muy importante, segundo también desarrollar una capacidad de enseñar la práctica de la arqueología en el sitio, es decir, no en las clases, no en las aulas, no de forma teórica, sino directamente a través de la experiencia cotidiana. En verdad, ninguno de nosotros tiene un trabajo en concreto, porque Guti lo que pretende es que, sobre todo los de primer año, aprendamos cómo llevar a cabo una excavación. Entonces nos permite a todos realizar todas las tareas que se llevan a cabo. Entonces, desde el primer día que yo he llegado, pues hemos hecho tareas desde picar, recoger, hemos estado extrayendo la tierra para poder mostrar el esqueleto tal y como se ve ahora mismo y bueno, levantar a los esqueletos. ¿Por qué nos propusimos lanzar esta nueva fase de la necrópolis de Tauste? Pues es sencillo. Como ya se sabe, tuvimos tres fases anteriores. Bueno, en principio salió porque en esta zona, en toda esta zona, cuando hacían obras aparecían muchos esqueletos. Entonces había dos tesis fundamentales en este sentido. Una era que se trataría de una mortandad, de una epidemia que hubo a finales del siglo XIX y que de alguna manera sobrepasó los límites del cementerio y tuvieron que enterrarlos en cualquier sitio. Y después otra que decían que podían ser de origen islámico, árabe o incluso de los moros, como a veces se dice, ¿no? La primera cata que hicimos ya la tesis quedó claramente confirmada de que se trataba de una makbara o de un enterramiento, de un cementerio musulmán. ¿Cómo se financia? Pues en principio lo hemos financiado con fondos propios y con otro elemento que nos parece que ha sido fundamental, que es el de las microdonaciones. Microdonaciones, crowdfunding, pues es donde toda la gente, todo aquel que quiera, da su pequeño óbolo, no tiene por qué ser grandes cantidades, y así estamos recogiendo hasta el momento unas cantidades que pueden llegar a los 2.000 euros. Hombre, echamos en falta, pues, a lo mejor una financiación, un apoyo más decidido de ciertas instituciones que ante un elemento, ante un cementerio tan importante como puede resultar este, se podían haber lógicamente esmerado un poquito, habernos ayudado y habíamos ampliado mucho más el estudio. Esta cuarta campaña de excavación arqueológica que venimos realizando en el cementerio islámico de Tauste nos ha supuesto un gran impulso para el turismo en Tauste, porque a través de las visitas guiadas que estamos realizando, por ejemplo, los fines de semana, este último fin de semana tuvimos una visita guiada con gente de París, de Castellón, de varios puntos de nuestra geografía, lo solemos complementar con las visitas guiadas a la iglesia, que es de estilo mudéjar. Entonces, estas visitas guiadas, a través de ella la gente está conociendo nuestro pasado, tanto el pasado de Tauste como el de Aragón, que está bastante desconocido. Venimos de Zaragoza y nos hemos acercado aquí porque nuestra revista del SIPA, del Sindicato de Iniciativas Turísticas, en su último número ha publicado lo referido a estas excavaciones. Y eso es lo que nos ha incitado a venir al pueblo a aprender
si es posible. A mí me ha gustado cómo lo ha explicado y es parte esa, de esa historia que no conocemos, que a veces lo tenemos muy cerca, pero no sabemos mucho de esas cosas. Lo que hace falta es mucho más dinero para que estas cosas se sepan, el turismo se promueva, pero no solo entre los de casa, sino entre los de otras comunidades autónomas, que algún dinerillo dejarán para los pueblos. El turismo no deja de ser una riqueza. Después de estar trabajando en el solar, de levantar los cadáveres, los traemos hasta aquí, hasta este laboratorio, donde lo que hacemos es limpiarlos. Primero limpiamos bien los restos y luego ya intentamos reconstruir lo que sería el esqueleto para llevar a cabo un análisis antropológico básico de cada uno de los individuos que hemos recuperado, ¿no? Básicamente lo que hacemos sería determinar la edad, el sexo, la estatura y a través de un estudio paleopatológico ver si tenía alguna enfermedad que haya dejado huella en esos huesos. Vamos mirando un poco los huesos largos y luego, pues, por ejemplo, en el cráneo pues podemos también mirar la mandíbula. Depende de la forma que tenga la mandíbula, a lo mejor podemos determinar si es hombre o mujer. Normalmente las mujeres tienen formas más gráciles. Entonces, pues es un poco más o menos el análisis que intentamos hacer para conocer lo que sería, ¿no?, la vida de estos antiguos taustanos a través precisamente de su muerte. No me guardaré, madre la mi madre, guardias me pones, que si yo no me guardo, no me guardaré. A mí me interesa este yacimiento por las características que tiene, por la potencia que puede alcanzar la necrópolis y por las fechas tan antiguas que tiene. Y yo, por mi parte, más que aprender en antropología de momento, porque aún no hemos empezado el trabajo de laboratorio a fondo, estoy aprendiendo de historia, que es la formación que me faltaría a mí en este caso. ¿Quién tiene costumbre de ser amorosa? Como mariposa se irá tras su lumbre. Y aunque a muchedumbre de guardias le pongan, y aunque más... Bueno, pues me parece interesantísimo, bueno, y especialmente el que Tauste, una asociación como el Patiaz, haya tomado tanto empeño en sacarlo adelante y hacer entender a los taustanos y a los aragoneses lo que significa para la historia de esta localidad, que hasta hace poco tiempo desconocía su pasado islámico. Y creo que es un pasado que hay que poner en valor, y yo animo a Tauste a que siga trabajando en ello, porque creo que hay mucho que decir todavía. Y bueno, y ese apoyo de los taustanos a través del micromecenazgo pues también me parece una iniciativa muy loable, y en tiempos de crisis como estamos pues quizás sea el punto de partida necesario para que luego en otra época pues esto pueda avanzar de otra manera y con más medios. Entonces, enhorabuena a todos, de verdad.